Estamos banqueteando aquí por Radio Sonora. Yo soy Alejandra Almada y me da mucho gusto que me acompañe en este nuevo formato, porque si usted nos escucha al aire en la 94.7 FM, podrá darse cuenta, bueno, escuchar un poquito más de producción en nuestras bandas, porque aquí en Banqueteando nos enfocamos en exaltar el talento local. Y pues, si le gusta escuchar, pues también lo puede ver, porque ahora vamos a estar en redes sociales. Puede dirigirse a Banqueteando RS y verlo totalmente en video para ustedes, con una producción totalmente de calidad. Algo que me enorgullece mucho y me da mucha felicidad contar con un muy buen equipo, que ahorita los voy a presentar más a detalle. Pero hoy empezamos con un buen grupo que debo decir que es de mis favoritos, aunque casi no los conozco en persona. Están conmigo los Rebeldes del Desierto, con quienes vamos a platicar acerca de sus canciones, de su origen, de su nacimiento, también de algunas anécdotas que me han contado, que tienen varias. Pero pues antes quisiera que ellos mismos se presentaran. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos, estamos muy bien. Pues aquí reunidos otra vez después de tanto tiempo, y sobre todo después de una operación de matriz aquí que tuvo mi compañero. ¿Qué pasó ahí? Ok, ahorita vamos a platicar a detalle sobre eso. Primeramente, ¿quiénes son los Rebeldes del Desierto? Bueno, mi nombre es Kevin González, canto, toco la guitarra acústica. Gracias, yo soy el tío Kurt, toco el bajo. Aquí les paso el de la operación de la matriz. Que déjenme decirles que tío Kurt y el de la matriz vienen uniformados, ¿no? Ahorita voy a preguntar a detalle por qué. Nos tocó ir a la rosa. Pero bueno, yo soy Paco y soy baterista. Hola, Paco. Bueno, yo soy Omar Sau, toco la guitarra eléctrica y a veces canto también. Ok, chicos, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y sobre todo ser los primeros en este nuevo formato, que es también como una sesión en vivo, podríamos decirlo así. Platíquenos, ¿cómo nacen los Rebeldes del Desierto? ¿Cuándo nacen? Y tengo entendido que ustedes ya son varias generaciones, ¿no? Ya han estado otros integrantes en este grupo. Sí, así es, somos como Menudo. También bailan. Vamos cambiando, cada que se va haciendo viejo uno, metemos a otro. No, pero pues los Rebeldes nacieron como en el 2012. Originalmente yo tocaba solo, ¿no? Con mi guitarra, mis rolas. Y ya en eso, pues, camaradas se juntaron, dijeron, vamos a tocarlas con banda y te vamos a acompañar. Y así fueron entrando. Actualmente, pues, ninguno fue de los originales. Ok. Pero, por ejemplo, llegó primero Lomar tocando el bajo, luego se cambió la guitarra, luego el Kurt la batería, luego el bajo, luego salió y luego otra vez. A ver, Kurt, creo que tú eres un personaje importante en esta banda, ¿verdad? Es el más gracioso. Pues ya me queda un año de jubilación. Ah, ya estás pronto, ya. Ok. Ahorita que dijiste generaciones, pues ya estamos un poco gastados. Ok. Aquí entre nosotros hay uno que presente, que va a audicionar. Ah, sí, ya me platicaron, ahorita lo vamos a presentar también. Entonces, si me aguanto este año, pues ojalá me dé chance. Excelente, chicos, platícanos un poquito. Vamos a hablar también de canciones, pero primeramente, ¿qué es Los Rebeldes del Desierto? ¿Qué géneros? Porque sé que es una mezcla de varios, ¿verdad? Sí, originalmente, como te digo, las canciones que yo tocaba solo las adaptamos allá, a batería, bajo y guitarra. Pues inicialmente las canciones eran como, pues tipo country, pero old school, digamos, del viejillo, con unas letras, pues, sobre temáticas sonorenses, sobre y cosas también que nos daban risa, ¿no? Un poco cómico el show. Parodias, se puede decir. Pero luego también Omar empezó a componer. Él tiene, pues, su propio estilo y ya es un poco más más romántico el muchacho. Okay. Pero, pues, básicamente como country, rockabilly, folk y, pues, rock and roll, ¿no? A ver, tengo una duda yo aquí. Digo, es algo más musical, que ustedes son los expertos. ¿Qué es el rockabilly? Yo vi que uno de sus discos se llama Folkabilly, ¿verdad? ¿No? Quiero entender que es algo parecido. Sí, el rockabilly, para empezar, es un estilo musical muy usado en los 50, 60. Toda esta onda Elvis Presley, rock and roll, pues el clásico, el mismo beat, los mismos tonos, que se usaba mucho en esas épocas. Y pues tocamos algo parecido, no igual. Sin embargo, como empezamos tocando, o comencé tocando folk a manera de folk solista, pues la mezcla de palabras fue la que se nos ocurrió, porque pues tampoco tenemos un género así muy definido. Entonces,
digamos que lo inventamos. Excelente, chicos. Pues me gustaría escuchar más. Ahorita platicaremos de cada una de las canciones. ¿Qué les parece si continuamos? En Banqueteando aquí por Radio Sonora, y hoy están conmigo los Rebeldes del Desierto desde la placita que tenemos en la instalación de Radio Sonora, y voy a seguir platicando con ellos porque tengo muchas dudas acerca de las canciones. Ahorita ya escuchamos dos y quisiera que me platicaran la historia de ellas. ¿Quién me cuenta? A ver, cuéntame de las canciones. Bueno, la primera se llama Mule, es de las más nuevas que hemos pues sacado. Pues es una canción divertida, simplemente de una borrachera, de irte de fiesta, de como casi todas las canciones que escribo, pero esa en un carro. Y ya la de Fue a Guaymas es de las primeras que escribí. Esa sí tiene una historia, ¿no? A ver, cuéntanos. Pasó por allá el 2006, no sé. Pues andaba, conocí una morra. Ajá. Por azares del destino. No, hombre. No, no es cierto, no lo digas. No voy a decir. Si quieres decirlo, lo puedes decir, pero... Ahorita les digo. Está bien. No, pues simplemente fue un viaje que hicimos a Guaymas, en Naván, se trepó la morra esta, la conocí ahí. Ajá. Y pues sí, nos fuimos a dar la vuelta al mirador y llegamos a un Oxxo y
Cumplamuche. Todo lo que dices pasó. Casi todo. Oh, hay ficción. Es para hacerlo un poco más interesante y para omitir agrada. Partes explícitas. No tan explícitas. Ah, bueno, está basada en esa historia, pero realmente no pasó todo eso, pues. Okay, qué bien. Entonces tú y Omar, ¿verdad? Se dedican a la composición. Sí, Omar ahorita nos va a interpretar una de sus melodías. Excelente. Platíquenme un poquito. Bueno, ahorita nos decías tú, Kevin, que son vivencias como esta de Fuga Guaymas. Pero, ¿qué hay de las demás letras? ¿También son vivencias o es anécdota de alguien más? ¿Ficción meramente? Sí, pues es como una mezcla, ¿no? Puedes poner ahí por una frase que te pasó algo, una le pasó a un amigo o alguna vez a alguien le pasó algo. Pues es que la neta, casi todas son cosas muy comunes, muy cotidianas que le pueden pasar a cualquiera, pero siempre le trato como de enfocarlas a temáticas muy sonorenses, ¿no? Como ir por el sol y encontrarte un bache. Y muy común. Que te choque un carro no papa, no sé. Bueno, sí, puede pasar. Y creo que todos nos vamos a sentir identificados en ese sentido. De eso se trata. Excelente, chicos. ¿Y de acuerdo a la música, cómo la elaboran? Pues como sale. A ver, ¿cómo es eso? Con la guitarra te pones ahí a darle dos, tres, pues, ritmos, figuritas que suenan más o menos como quieres que suene tu música. Pero al final, pues, te vas guiando, te vas dejando llevar y, pues, termina saliendo algo como medio punk y medio country. Pero, pues, realmente no, nunca sabes cómo va a terminar una rola, pues. Lo que puede salir. ¿Electrónica también? Terminas tocando reggae. No, bueno, digo, son demasiado versátiles, entonces creo que sí podría funcionar. No, pero sí trato, por lo menos yo, de que suene campirano, pues que tenga un feeling rural más que urbano. En este caso, ¿tú llegas con la letra y se la muestras a ellos o de ellos nace alguna melodía? Por lo general ya llegamos con la canción hecha, ¿no? Tanto yo como Omar. Ya cada quien le mete lo que quiera en su instrumento. El Kurt ahí le mete muchas cumbias de repente también. Dejen hablar al Kurt, quiere hablar. Lo veo así como con ganas de participar. Yo bailo rap. Ok. No, a ver. Pues, siempre trae la misma línea de música, pero sí los dos cerebros de cuestiones musicales es Omar y Kevin. Okay. Trabajan mucho y tienen mucha química entre ellos dos para componer. Lo que hacen ellos, pues se ponen a tocar y nos dan libertad así como, ¿no? De ejecutar nuestros instrumentos, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, yo escucho metal pesado y lo acomodo lo que tocan ellos, pues, ¿no? Por ejemplo, he escuchado Maná. Ok, sí. Maná de rock pesado. Rock pesado, totalmente. Y pues el Paco también le mete lo suyo en la batería, pues, ¿no? Entonces llegan con la idea y se va modificando, entonces la rola ya no es lo que en principio había dicho él, pues a lo mejor quería algo folclórico. Ajá. Y terminó siendo, no sé, Twist o no sé, ¿no? Algo. O sea que los Rebeldes están basados en Maná. Ándale. No, muy bien. Hablando de eso, de hecho, sí, quisiera saber cuáles son las influencias musicales, al menos para los Rebeldes e individuales en dado caso. Pues lo más fuerte podría ser Grant Parson, Johnny Cash, Buck Owen. Okay. Pues es música poco viejita, pues, ¿no? Y Maná. Obviamente Maná es la base. A ver, Kevin, influencias musicales. Bueno, pues él dijo las mías porque no son las de él. Irbálica. No, pues yo escucho mucho country, viejillo también. Pero también escuchaba mucho punk, que pues no se parece como la música, pero más o menos tiene un sentido así porque es de desmadre, pues, o de algo no tan formal, okay. Que sea más callejero. Muy bien. No tan de estudio, pues, ¿no? Excelente. Allá, Omar, ¿qué nos puede decir acerca de sus influencias y cómo contribuyen a los Rebeldes del Desierto? Pues yo escucho muchas cosas, no tengo algo específico, pero cuando trabajo con canciones de los Rebeldes, pues sí se denota que nos gustan las mismas, bueno, cosas similares, ¿no? El country viejito y sí el rockabilly. Yo me inclino más por el rockabilly, ¿no? Pero sí en cuestiones así de nombres, ¿quieres saber algo así? No, pues los mismos, ¿no? Yo también soy muy fan de Grant Parsons o
Me gusta, no se vale repetir, bueno. Me gusta ya te lo mucho, ganaron. Me gustan mucho los Stray Cats. Okay. Sí, me gustan mucho y de ahí a partir Johnny Cash también me gusta. Aquí ya somos fans de Johnny Cash. Sí, sí, pues, totalmente. O sea, sabes de lo que hablo entonces. Claro. Y pues no sé, a ver, Paco. Acá Paco, que a ver, platíquenme porque está recién operado. Tuve una fractura en la muñeca y tuve una operación en septiembre. Okay. Pero ya estamos encarrerados ahorita. Paco, verás tantito, nomás acércate al micro. Okay, okay. Ahí estás. Platícanos de tus influencias. Pues yo soy un poquito más punk, yo soy, a mí me gusta Rancid, NoFX, todos los estilos, un poco punk californiano, happy punk, Blink, 182, o sea, más en este vaso. Sí, escucho lo que es el country y todo así, lo que escuchan ellos, Johnny Cash, todos los que han dicho, ¿no? Pero yo me baso más en el punk. Toda mi vida lo he escuchado realmente. Excelente. Siento que todos tienen como que algo en común, pero al mismo tiempo aparte, ¿no? Que creo que eso es lo que nutre al grupo y se escucha también. Sí. Exactamente. Tomar caguamas los sábados. ¿No? Incluyentes. Chicos, ¿y cómo los ha percibido el público de Hermosillo? Y de Sonora en general. Pues bien, la verdad. Donde vamos, nos tratan muy bien. La gente siempre le gusta bailar y tratamos de hacerlo lo más movido, lo más versátil para que lo puedan digerir todos, ¿no? Realmente nos tratan muy bien, donde hemos pisado, todas las partes de Sonora, en Baja California, nos ha ido muy bien realmente. Muy bien, chicos, pues ¿qué les parece si continuamos con otra canción? Porque queremos seguir escuchándolos aquí en Banqueteando. Quiso hablar, es su increíble forma de olvidar. Tomó el camino para no volver. Son reales al atardecer en su Caribe del 83. Tomó el camino por la 10 mientras pensaba en lo que tuvo ayer. Ahí va el viento. Del vapor, una noche de verano ya no te quiere ver. Y no pensaba en regresar. Tenía una vida junto a Riverside y su Caribe. Sabe fallar. Trabajo cuarto para las 10. Lo detuvieron sin saber por qué. Y por la libre pronto a devolver. Y su regreso al pueblo fue junto a los ilegales sobre el tren. Escuchando Banqueteando aquí por Radio Sonora y también lo puede ver en redes sociales a través de Banqueteando RS en YouTube, Facebook e Instagram. Ahí está la transmisión para que conozca a los Rebeldes del Desierto y participe con nosotros, deje sus comentarios porque estos chicos dicen que ya se les acabó la plática, pero realmente no saben lo que tengo preparado para ellos.
Chicos, hablemos un poquito del material que tienen ya en redes sociales. Cuéntenme de estos. Yo encontré dos discos en Spotify, ¿no? Pero imagino que hay más canciones que no conocemos. Sí, los dos discos que están en Spotify, pues son, digamos, que las grabaciones de las rolas, porque hay otras que no se han grabado, ¿no? Pero bueno, el primero, ¿cuándo lo grabamos? Como en 2015. Pues es una grabación casera que realmente hicimos entre el Omar y yo. Él más, porque él le sabe más a los programas de la compu. Y pues él se la aventó casi todo. Fue así como un demo, digamos, a manera de presentar las rolas para poderlas mover, que las conociera la gente. Y ya este disco de Folkabilly Deluxe, que es, pues ya digamos que la culminación de esas rolas y otras nuevas que ya grabamos. Lo grabamos en 2019, y salió como en noviembre de 2019, y pues esas son 8 rolas que volvimos a que nuevas y que teníamos grabadas, pero que las mejoramos, ¿no?, en cuestión de audio, ya en un estudio en forma, y le agregamos nada más un par de rolas que sí ya habíamos grabado con otro compañero que tiene un estudio, y ya fueron 10 rolas en total, ¿no? Y pues son 3 de Lomar y las demás son mías. Excelente, chicos. En cuestión de composición. Se sienten aquí en el grupo, déjame decirte. Ahorita lo ves por una caguama. Excelente, chicos. Muy bien, hablando de las canciones, ahorita ya hablamos de las composiciones, pero también me gustaría saber cómo ven ustedes. Yo sé que Los Rebeldes del Desierto son una mezcla de varios géneros, pero si podríamos delimitarlos, ¿sería folk o country? Sí, y si deciéramos uno. Pues folkabilly, como le pusimos. Okay. Este género, ¿cómo lo perciben o qué ven ustedes de cómo lo acepta México y Sonora? Pues obviamente no es un género comercial, ¿no? Que mucha gente sigue o conoce, incluso, porque muchos ni siquiera conocen lo que es rockabilly, menos folkabilly. Pues les gusta, la mayoría nos hace comentarios positivos. Nadie nos ha dicho que está zarra o algo, pero sí es un poco complicado como meterlo en un género, bueno, en una escena musical que, pues, donde predomina el metal, el punk, el reggae. Entonces ahí andamos como que de un lado para otro tratando de... Si le pega con alguno de esos 20 que está ahí, pues está bien. Y al final tenemos como un grupillo de seguidores muy específico, ¿no? Como que por alguna razón les gusta más que los géneros comerciales. Pero siempre he dicho que sí. En realidad, la gran mayoría de sus fanáticos son gente con problemas mentales. Ah, muy bien. Hay groupies, ya hay groupies determinados. Digo, yo conozco uno, ¿no? Pues aquí enfrente está aquí uno. Aquí lo tenemos. Pero no, Amalaya. Que es aspirante a entrar al grupo, ¿no? Por Kurt. A lo mejor por eso. A lo mejor es, sí. Es groupie porque quiere usurpar el lugar del Kurt. Ok. Ya veremos si puede llenar tu lugar, ¿no, Kurt? Pregúntale al Kurt. A ver, Kurt. Pues mira, ahorita ando tipo solo, ¿no? Sí. Pero, pregunta general. Las personas que nos están escuchando al aire, váyase a la transmisión en YouTube. Quiero que vean el outfit, por favor. Explíquenme, a ver, con eso de que ya abrieron la frontera, vamos a comprar a Walmart, ¿cómo estuvo? A ver. La neta, no sabía que nos iban a grabar, yo creí que, o sea... Yo avisé. No, sí, pero me hubiera puesto algo acá curado, pues, pero... Si no vienes mal. No, pero pues vengo tipo solo. Cuando ando así con un sombrerito y todo, pues, ¿no? Ah, vaquerón. No, fíjate que parte del género de Los Rebeldes, pues sí, como ahorita dijiste, lo podemos encasillar en un género, en algo musical para denominarlo. Sí es country, ¿no? Okay. Sí, la gente lo asimila como country para no meternos en arbitrariedades de que folclórico, que rockabilly. Entonces,
te lo ofrezco como country y lo puedes comprar como country y es más fácil, pues no. Y como country, pues lo ves tú así más vaquerón, pues no, sombreros, botas, sí, y todo. Más campirano, más. Y entonces las canciones tienen un aire así entre norteñón, campirano, folclórico. Entonces, por ahí va. Entonces la vestimenta sí influye para darle un toquecito de formalidad. Sí, es para sacar curas a esto, pues no, y no por hacerlo más formal, pero sí le queda un vestuario más ad hoc. Okay. Y ahorita pues es día inhábil, hoy no nos vestimos vaqueros, pues no, porque hoy no se trabaja. Hoy no se trabaja, hoy no laboramos. Entonces estamos aquí afuera bajando las cosas y me puse acá pues lo más cómodo, ¿no? Para tocar y se va bajando el Paco igualito. ¡No! ¡Hola! Fuimos al Walmart pues los dos, pues y ni modo. Nada más que ese venía con más panza que esta, ¿no? Cualquier cosita, pero sí venía con más panza. Pero venía con más. Sí, pues así, entonces... Si te fijas, lo que es el Kevin y el Omar, pues sí, mantienen siempre la línea. Sí, pues, ellos ¿no? vienen más como que, nosotros sí, somos los que cantamos, o sea. Sí, son mis yo canciones. Yo sentí así como que... Así, son mis canciones. Yo sentí ahí una distribución medio extraña, ¿no? Así como que, nosotros, ustedes. Ajá, los gorditos atrás, que sí. Andan vestidos iguales, y los que componemos, sí, ¿no? Pues sí. No, ahí no sé cómo está el rollo, Pues siento ahí rivalidad en el grupo, pero... La hay. Ahorita la resolvemos con unos refrescos. Ah, perfecto. Eso es bueno, que siempre se resuelva. Chicos, redes sociales, ¿dónde los podemos encontrar para que más gente conozca a los Rebeldes del Desierto? Está la página de Facebook, que es la más común, Rebeldes del Desierto. ¿Y qué más tenemos? Instagram también, así como Rebeldes. Y para música, pues en el Bandcamp está el disco Folkabilly Deluxe. En Spotify y YouTube, así como Rebeldes del Desierto, te aparece luego. Excelente, chicos. Ahorita, ¿qué escuchamos hace un momento? Platíquenos de la canción. Creo que es de Omar, ¿verdad? Ah, es de composición, sí. Es su, a ver, que me su canción. El de su canción, ¿no? Ok. A ver, Omar. Pues la rolita que oímos se llama Caribe 83 y pues prácticamente el sentido de la canción, bueno, la historia es ficticia totalmente, ¿no? Pero, ¿no existió? Lo único que existió fue el carro, ¿no? Un vecino. Excelente. Que teníamos en la infancia, ¿no? Tenía un Caribe 83 porque hasta ese año los produjeron los carros esos. Entonces de ahí ya, no sé, escribiendo, fantaseando, cosas así. Me acordé y pues acomodé ahí los versos y... Oh, pues un Caribe ahí, todo bien. Y salió la rola, ¿no? Pero es lo único que existió fue el carro, ese sí fue totalmente real. Sí. Excelente, chicos. Pues queremos escuchar más de los Rebeldes aquí en Banqueteando. ¿Con qué nos pueden deleitar? Pues... Mi favorita. Santo Remedio, ¿no? Esa es la canción. Sí. Adelante, chicos. Debajo de un letrero. No pude equivocarme, pues no hay nadie más.
4 meses solo aquí. Y hasta la suerte me abandonó. Busco en el camino algo de fe, alguien que sepa algo de ti. Y entre más camino, más me voy. Y entre más camino, más me voy. Pero a lo que más me voy es un toque de hachís ayer. Tienes que saber que no soy yo, es mi destino vivir así. Yo debo tener que admitir que sí, hay un problema dentro de mí. Y entre más lo pienso, más lo creo. Y entre más lo escucho, más me acuerdo de ti. Pero no quiero cambiar, no quiero rehabilitarme, no. Muchas cosas he pasado y no será la última, menos la peor. Pero al ver tu foto en mi reloj, todo es incierto, todo eres tú. Y aunque no lo creas aún, que no lo creas aún, pero todo eso se va con un trago de gin de Continuamos en Banqueteando aquí por Radio Sonora. Yo soy Alejandra Almada y conmigo están los Rebeldes del Desierto, con quienes ya casi nos despedimos de este espacio. Y pues quisiera platicar acerca de dónde se han presentado antes, en qué foros han estado aquí en Hermosillo o en Sonora en general. Bueno, como todas las bandas locales, pues nos hallamos de bar en bar. En un principio no, ya últimamente casi no. Pero pues cuando empezó a surgir la posibilidad de salir, fuimos a Ciudad Obregón, como en 2013, en un festival que no me acuerdo cómo se llama. Algún festival musical, artístico ahí que hubo en la Expo de Obregón. Sí, volvimos ya a otro evento más calmadón. Hemos estado pues en Nogales, en Agua Prieta, en San Luis de Colorado, Mexicali, Tijuana, es a lo más lejos que hemos ido. ¡Órale! Hay algunos lugares que no hemos visitado, como Guaymas, Empalme. Tienen una canción Naco de Guaymas y no han ido. Sí, sí, sí. A ver, explíquenme ahí. Pues no nos han invitado. Ahí el Kurt dice que tiene conocidos, pero nunca... ¿Qué pasó ahí, Kurt, pues? La pandemia, hablemos un poquito de esto. ¿Les afectó de alguna manera? O digo, en presentaciones, pues me imagino que sí, pero en cuestión de creación. En cuestión de tallas, de ropa, sobre todo. De todo. Pero no, pues sí, obviamente no tuvimos la oportunidad de tocar en vivo durante la pandemia, más que hacer alguna grabación por ahí. Pero sí, nos mantuvo muy apagados, digamos, en ese sentido. No, tampoco hubo mucha inspiración como para escribir canciones porque no pasaba nada extraordinario. Sí, por lo menos a mí sí
me puso en silencio, pues. Ok, imagino que a los demás también les pasó igual. Nadie se enfocó en escribir algo, ¿no? Realmente fue más... No, y es que todavía tenemos ahí, tenemos también canciones que no hemos grabado, pues, y que no necesitamos ahorita como más material, sino grabarlas. Excelente. ¿Y hay planes para pues hacerlo? Sí. Sí, no hay fecha, pero sí queremos ya, pues, volver a, por lo menos, para empezar, producir un video, porque tenemos uno ahí en YouTube que nos hizo un amigo, el Toño Barbosa, que está curado, pero digamos que fue con muy poca producción y queremos hacer algo más creativo, pues, digámoslo. Ok, muy bien. Además de la jubilación del Kurt, ¿qué otros planes o objetivos tienen para los Rebeldes del Desierto? Pues primero hay que se reponga bien de la mano el Paco, que Lomar encuentre estabilidad emocional. Ok, ánimo. Que el Kurt se le calme los tics y el toc. Y pues no, o sea, lo bueno de no trabajar en esto es que nadie te está apurando, pues cuando tenga que pasar, va a pasar. Obviamente, entre más eventos haya, entre más se reactive pues el tema de las tocadas, de los eventos, pues yo digo que nos vamos a sentir más inspirados, ¿no? Y vamos a pues echarle un poquito más de ganas ya a esos planes que ahí están, pues. Excelente, chicos. Recuérdenos rápidamente las redes sociales. Pues en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en Bandcamp, como Los Rebeldes del Desierto, sí, Los Rebeldes del Desierto, ahí aparece la foto de nosotros con sombrero y toda la indumentaria, ahí lo van a reconocer de volada, y pues ahí síganos y escuchen las rolas, sobre todo. Excelente, chicos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación aquí a Banqueteando, son los padrinos de este nuevo formato, y me da mucho gusto de que hayan acompañado a nuestra audiencia en este sábado. Y también a ustedes por acompañarnos en este nuevo formato. Quiero agradecer también a este nuevo equipo que me acompaña, que es bastante profesional y estoy muy contenta con ellos. En las cámaras, a Chino Galaviz, a Gil Mercado, en la operación y controles de audio, Carlos Jack, en el diseño, Ulises Sayas, y también a Radio Sonora por prestarnos el espacio. Yo soy Alejandra Almada y los dejo con Los Rebeldes del Desierto.